Bueno, nunca, yo nunca había conocido a un adulto mayor así, bueno, así de cercana. Todos mis abuelos se murieron cuando era niño, entonces nunca había tenido una relación íntima así. Entonces, a conocer a América y vivir con ella y ellos, aprender un poco de cuidarla, hablar, practicarla, tocarla, bueno, me cambió un montón. Ah, pues, before meeting America, I never had a close relationship with an older person, both on my grandparents' side when I was young, and so to get to know her, to learn how to care for her, to help them care for her, to learn how to speak with her, it changed me drastically. Es como tener otra familia a veces, porque ellos, cada parte de su historia fue parte de nuestra historia por el rato. Y cambió mucho cómo pienso en las situaciones donde la gente tiene que cuidar a su abuela o su mamá o gente así. Y creo que todavía estoy cambiando en esa forma, gracias a ustedes. In English, just that, I think thanks to them, it's changed so much how I think about caring for family members in those kinds of situations. And yeah. Where did you all spread her ashes? What was, because we didn't get to see that at the end. ¿Dónde están las cenizas? We had the ashes for many months. Only the last month we did a poetic act by giving them back to Luis. Yeah, with some flowers, and because I think it's more important to him. This was the whole experience for us was the thing Luis kind of cut out by his own choice. So we thought that he needed the ashes more than we did. Las cenizas se las dimos hace un mes a mi papá, que se soltó de esta situación, no quiso ser parte de esto. Pero para nosotros la experiencia de vivir con América y vivir todo esto fue el hecho, fue lo importante. Y las cenizas se las dimos a él para que él lo procesara así. Gracias. Es para los directores. ¿Por cuánto tiempo filmaron este documental?